Bona nit i benvinguts a aquest programa especial d'eleccions, una programació on cada nit intentem conèixer una miqueta més els candidats de Cardedeu de cara a les eleccions municipals del proper dia 26 de maig. Té 58 anys, és natural de Barcelona i viu a Cardedeu des del 2005. És llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona i catedràtic d'Institut. Ha exercit la direcció de centres docents públics durant 25 anys. Fons Mesos feia oficial la seva intenció d'encapçalar la llista de Ciutadans, partit que fins ara no tenia representació a la nostra vila. Aquesta nit rebrem al nostre plató a Enrique Jimeno. Bona nit, Enrique, i benvingut al plató de la televisió de Cardedeu. Molt bé, bona nit. Primera vegada que ens visites aquí al plató, La primera, eh? la primera, sí, efectivament. Explica'ns una miqueta. Primeres eleccions municipals de Ciutadans eh, com a partit municipal a Cardedeu. En quin moment es comença a construir aquesta, aquesta proposta i, i com et decideixes a, a encapçalar-la? Bueno pues eh, realmente hace dos años que ya estamos rondando la, la posibilidad de presentarnos y concretarla concretarla pues más recientemente. Eh? Eh, la, prácticamente pues, desde yo diría que desde julio del año pasado ya empezamos a trabajar en esta línea uh -huh. y empezamos a ponernos en contacto con, con el alcalde eh, y, y bueno, pues asistir a los plenos. Y bueno, a plantearlos ya de una forma más clara, presentarnos a las elecciones y a empezar a consultar a, la, a los vecinos de Carredeo cuáles son sus ideas, sus propuestas, sus, sus percepciones. Y bueno, pues así se ha ido gestando esta candidatura. ¿Se ha construido una lista? en 17 una no? Llista, Eso sí, sí. a... ¿Siempre, siempre es una mica complicada? Eh? Eh, eh, siempre es un poco complicado porque bueno la gente está ocupada, tiene sus trabajos. I, bueno, pues eh, no és fàcil. Eh? A vegades hi ha gent que, que seria idònia, però bueno, pues té altres responsabilitats o situacions familiars complicades. I bueno, de totes maneres, jo estic molt content amb eh, con la concreció de la llista i sí, ho hem pogut fer. Eh? Creus que Ciutadans podrà donar resposta a part de la ciutadania cardedeu, que fins ara no tenia representació, o que potser es canalitzen cap aquí vots d'altres partits que potser ja no en tenen tanta? Yo creo que Ciudadanos eh, urgía que tuviera presencia en Cardeo porque, eh, a ver, pese a que ya estaba haciendo trabajo desde hace tiempo, eh, se ha movido bastante y ha, y ha organizado actos y carpas, eh, no estaba presente en el ayuntamiento y se echaba a faltar su voz en el ayuntamiento. Y son muchos los ciudadanos que se han sentido un poquito desamparados en este sentido. Y, y bueno, pues de hecho la prueba es que las Carpas pues nos, nos dan mucho apoyo y, y, y por, tra, por todas las vías, ¿eh? por todas las vías eh, con las que contamos. ¿no? Y sí, sí, yo creo que ocupa un espacio importante. Eh, hay parte de ese espacio también, yo creo que otros partidos no lo han ocupado, lo han abandonado. y yo creo honestamente que en estos momentos es el único partido que puede dar respuesta a la població no independentista de Cardedeu. Llavors, Enrique, on creus que han anat fins ara aquests vots d'aquesta part de la població que tu creus que no tenia representació? Bueno, yo creo que se han repartido bastante en anteriores ocasiones y yo creo que eso se ha debido, eh, entre otras cosas, porque el tema independentista no tenía la presencia que ha tenido en estos momentos, ¿no? en este último mandato. Y... Y bueno, en este caso eh, creo que es muy interesante ver cómo ha funcionado como un test muy revelador, eh, en fin, eh, la, la causa independentista y la respuesta que han dado los diferentes partidos, ¿no? Eh, porque hay algunos que han preferido mirar para otro lado o han condenado muy discretamente eh, pues bueno, los abusos que se han cometido en este terreno, y yo creo que no han dado satisfacción a sus votantes, porque en Cardedeu hay muchas personas que, bueno, con distintas posiciones y matices ideológicos, que se mueven dentro del centro político, eh, se han visto abandonados. ¿Crees que el PSOE ha sido más ambiguo? En yo creo tema. que sí, yo creo que ha sido demasiado ambiguo. Eh, ha tenido algunas palabras, eh, pero su postura, y además lo he podido comprobar yendo a los plenos, pues bueno, siempre ha sido muy equidistante, y procurando no arriesgar. Y bueno, el PP ha desaparecido ¿no? eh, durante este periodo, por más que pueda entenderse, por pues, razones personales que yo no, no entraré a juzgar eh, de ninguna manera, pero el caso es que eh, hay un momento en el que la población no independen independentista de, de Caradeo, pues solo ha encontrado una voz, eh, que es la de Ciudadanos, que además bueno, es un partido que se ha comprometido en este sentido pues, desde el principio. per a dar voz al sector no independentista. Podem pensar doncs, que part d'aquests votants que vosaltres creieu que ara podeu representar han estat dividits entre PP i PSC per ser les úniques forces no independentistes o no obertament independentistes? A veure, pues podria entendre-se que sí, eh? podria entendre-se que sí, i jo crec que en estos moments, con tot, i a pesar de que con matices es pues poden posicionar-se el cargo del PP pues, de una forma ya más nítida, más clara, eh, en contra del independentismo, lo cierto es que en las calles quien está presente es Ciudadanos, quien asiste esta vez desde el público, no puede hacerlo de otro modo, y nos gustaría estar sentados ¿no? eh, en el pleno como regidores, pues es Ciudadanos. Y, pues... En el que ha estat la vostra presentació i en el fet de donar-vos a, a conèixer Cardedeu, Creus que hi ha hagut com una mena de rebuig per part d'un sector quasi d'entrada? Si tu es tracta d'un municipi on 6.808 persones van votar a favor de la independència de Catalunya el mm -hmm. dia 1 d'octubre, i Ciutadans Estat al Partit, diguéssim, que ha marcat una línia d'oposició clara en aquest sentit. De fet, hem pogut veure fins i tot a les vostres xarxes socials com en alguna de les carpes us havien tirat ous en un moment mm -hmm. donat. Creus que hi ha hagut un rebuig d'entrada per ser qui sou? Segurament, segurament. Y lo más preocupante es que incluso desde el propio Gobierno municipal se exprese de una forma inapropiada ¿no? ese rechazo, ¿no? como se ha podido comprobar con el tema de los huevos que se lanzaron sobre una carpa. ¿no? Pero también he de decir una cosa. Eh, a ver, en general, en general, hemos podido desarrollar nuestra labor de divulgar nuestro programa eh, sin excesivos problemas. ¿eh? Lo quiero subrayar. Y yo creo que... A ver lamentablemente en este periodo pues ese patrimonio de buena convivencia de cordialidad que yo creo que es lo que domina en Cardedeo pues eh, se ha visto un poco alterado ¿no? y Hay gente que se ha contagiado de, de una minoría que hace mucho ruido y que a veces pues, consigue alterar los ánimos ¿no? pero en general yo creo que, que hemos podido explicar lo que queríamos y yo confío en que podamos seguir haciéndolo sin ningún problema sinceramente Arquí enrique Jiménez alcalde de Cardedeu. Bueno, pues quiero ser eh, alcalde de Cardeo. No era algo que lo tuviera yo en mi horizonte, no lo había planteado nunca. Yo me dedico a la enseñanza y estoy muy comprometido con la enseñanza. Pero, sinceramente, hay un momento que creo que es una obligación cívica dar un paso al frente. Eh, creo que se han cometido muchos excesos, que hay muchas personas sin voz. Y si puedo aportar algo en este sentido, pues es lo que haré, eh, en la medida en que sea útil. eh, pues al servicio de esos ciudadanos que quieren una voz. Eh. Abans et preguntava si ja us havia costat molt elaborar aquesta llista amb, amb 17 noms. Uh, eh, parles una miqueta de les persones que et segueixen eh, immediatament després, Esteban Rodríguez i Maria Sandra Adrobau. Explica'ns una miqueta quin és el seu perfil, quin taran na podem trobar al, a l'inici de la llista de Ciutadans. Bueno, pues eh, lo interesante de, de la llista de Ciudadanos és es que somos persones Que todos estamos muy implicados en, la, en nuestra actividad laboral, eh? Eh, con vidas muy normales, pero muy, muy dedicados ¿no? a nuestra profesión y a nuestra familia. ¿no? Y por tanto, y viviendo pues, en, en lugares eh, diferentes de la población y o, o conociéndola muy bien. ¿no? Eh, en el caso de, de Esteban, pues, es, es una persona que trabaja en el sector informático, que vive en Pobla SEC. Que, que ha nacido en Cardeo, yo no. Yo no he nacido en Cardeo, estoy aquí desde el 2006, eh, pero bueno, es unos años. Y, y es una persona pues, que ha vivido el pueblo, desde, sus padres también, desde toda su vida, en distintos barrios. Y eh, bueno, pues con un hijo pequeño ¿no? que, que ahora empieza su escolarización. Bien, es una persona que, que, que además está muy atenta, eh, tiene una gran vocación política y está muy atenta a todo lo que está ocurriendo y a los problemas de su barrio y se ha implicado muy intensamente es la persona que más constantemente me acompaña en los plenos. en el caso de sandra pues bueno es una profesional una autónoma que es interesante no hablar de los autónomos que se dedica a la actividad empresarial y, y creo que a, a ver a los demás yo que soy del mundo de la enseñanza que no deja de ser un mundo a veces un poco cerrado nos abre los ojos a toda una realidad ¿eh? que es la de esos jóvenes profesionales pues, que, emprendedores que inicia una aventura y bueno, pues, se juega su tiempo y su dinero y sus energías ¿no? en este terreno. Y por tanto, yo creo que es una aportación muy interesante. ¿no? Tot i que encara no teniu representació municipal, perquè és la primera vegada que us presenteu, ja hem pogut veure diversos cara a cara entre tu i l'alcalde a la finalització dels plens. Sí. Fica'ns una miqueta què és el que ha passat, perquè ha sigut, de fet, una, una nota bastant a destacar, no?, durant sí. els darrers plens municipals, sí. aquest final de ple en el que sí. demanaves la paraula, i hi havia no sempre se t'ha donat, sí. i això ha generat certa, certa controvèrsia. Explica'ns una miqueta per què s'ha ha, ha passat així, què volies explicar i si sempre has pogut explicar o no. Bueno, yo soy un vecino de Cardedeo, y bueno, pues en el reglamento ¿no? bueno, que rige en el pleno, ¿no? Eh, està prevista que se poden formular preguntes, incluso pot haver una rèplica ¿no? a la, la resposta que te dan des de les persones que estan ocupant una regidoria. Les preguntes per això i els pregs han d'anar vinculats a l'ordre del dia, és així, oi? Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Claro, lo que pasa que eso es interpretable, ¿no? Yo siempre he entendido que había una conexión con el orden del día. Uh -huh. También he de decir que, bueno, en los plenos no todos... las personas gozan del mismo margen de libertad a la hora de hacer comentarios. Y... Pero bueno, a mí muchas veces se me ha invocado esta circunstancia y he procurado ser riguroso en seguir la normativa o las prácticas habituales Yo he pedido la pregunta. Puede ser que una ocasión no lo hiciera por despiste, ¿eh? pero normalmente lo me digo, oye, tienes que pedir la pregunta con antelación por correo, yo lo hago eh, habitualmente. Y bueno, pues a ver, un poco le voy a dar una trascendencia excesiva en general, la mayoría de las veces he podido formular la pregunta, pero lo que no me ha gustado es el tono, eh? la forma de dirigirse a un vecino al margen de su ascripción política con, una, con un tono de, de rechazo, a veces pues de, incluso a veces de ironía burlesca, que es algo que he visto que es bastante habitual. a la hora de hablar desde el pleno por parte de los regidores, no conmigo, eh? sino entre ellos, entre los regidores, ¿no? es pues algo que a mí no me, no me satisface demasiado. Yo creo que las personas que representan a los vecinos de Cardedeo en los que hemos puesto nuestra confianza se han de tratar con, con educación y sin ironías ni suficiencia y haciéndose entender. Yo creo que es algo que se echa a faltar en Cardedeo la voluntad de hacerse entender, de dedicar tiempo a explicar las cosas con la máxima claridad, a no tener ningún problema en compartir información. I, bueno... Pues, Creus que no s'ha sigut prou transparent? No, no. Eh, la impresión, claro, a ver, yo reconozco que estoy yendo a los plenos desde hace un año. Eh, sí que me he dedicado a bucear en la documentación que está en la web del de Ayuntamiento, lamentablemente una web que se actualiza justo en el periodo electoral, con lo cual muchos enlaces no funcionan, algunos sí, otros no, pero creo que se podría haber esperado un poquito. Además una web que yo creo que es significativamente por, hoy por hoy peor que la anterior. Espero que al final acabe siendo mejor. Hoy por hoy peor. Pero bueno, incluso si tú analizas los debates o las actas de los plenos ves que es una queja permanente por parte de todos que no se escucha y no se atiende a las demandas de los vecinos o que no se escucha al, al resto de las fuerzas políticas o se comparte la, la información mal y cuando se toman decisiones no se publicita eh, muchas veces esa información que es necesaria para que los vecinos entendamos qué está pasando eh, es curioso voy eh, a poner un ejemplo, yo, yo vivo en la plaza de Alcina eh, nos han puesto un aparcamiento de bicicletas uh -huh. ha habido, eh, pronto nos instalarán una fuente mm, a ver, en principio se ha hecho una consulta eh, se hacen unas consultas vía formulario drive que yo creo que es algo una práctica participativa que habría que erradicar. yo creo que la, las consultas a la población no se tienen que realizar de ese modo porque la sensación que tenemos todos es que hay una apariencia de participación se cuida a veces estéticamente no la apelación a la participación pero en la práctica si tú paseas por la plaza de Analsina, hablas con los comercios con la gente con los vecinos te preguntas, ¿esta jaula qué es? Esta jaula sí, inmensa... que hi ha, una, o, o, hi ha una aparença de participació, però una que que en realitat no arriba a veïns. Se con, con, con bueno, pues, fórmulas, con mucha retórica, porque estamos ante un ayuntamiento que hace uso de la retórica, de una retórica aburrida, eh? aburrida y cansina en todos los plenos. Y a veces me, me escandaliza que en los plenos se permitan los regidores cada vez que hablan de un tema técnico hacer introducciones doctrinarias como si fuéramos niños pequeños todos los demás que nos han de educar. Pues todos tenemos nuestras ideas, hacemos nuestros análisis. Por favor, usted que es un responsable político, explícanos lo que hace con transparencia. Entonces yo creo que, a ver, las actitudes, se puede hablar mucho de participación, pero las actitudes, el tono, el lenguaje... revelan la voluntad de que exista participación y las actitudes no lo reflejan. Ya digo, para mí sería un poco arriesgado, eh, sin un conocimiento técnico de cada tema, pues decir en qué punto o no eh, ha habido eh, falta de participación. Pero la sensación la tengo. Uh -huh. Uh -huh. intentem entrar una miqueta en el que és el, el vostre programa. Uh -huh. Encara no està... B o almenys nosaltres no, no, nosaltres no, 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 diria que el de cap sí, sí, partit sí. estarà sí. en els propers dies. Uh, I entenc que la gent que s'ha apropat a les vostres carpes a parlar mm -hmm. a vosaltres pot tenir una idea una mica més clara de quines seran les propostes, però hi ha molta gent que l'única idea que té de la política de Ciutadans és aquesta idea de partit uh, a nivell estatal o a nivell de, de Catalunya i desconeix totalment quines propostes més concretes teniu a nivell de Cardedeu. No sé si ens pots fer cinc cèntims dels principals punts uh, o els tres punts clau, almenys, en el que es desenvoluparà aquest projecte i propostes una mica concretes, si ens pots fer. Sí. Bueno, pero tengo que hacer una introducción un poquito general porque eh, que, que después se traduce en acciones concretas, ¿no? Eh, yo creo que, que un poco la sensación que tenemos... Yo creo que no solo los, los eh, votantes eh, que no somos independentistas, creo que posiblemente habrá muchos votantes independentistas que no comparten la manera eh, de hacer el estilo personal, lo digo porque yo conozco otros ayuntamientos con gobiernos independentistas, y no he visto este talante, a ver, lo decía yo. yo creo que hay también un problema de talante personal, de, estar, de ser receptivo a los demás, de ser cercano, de no negar el saludo, ¿eh? bueno, de compartir espacios y tiempos, de tener una conversación informal. Yo solo que el tema de l'independentista ha marcado una diferencia en aquest sentido casi de formas? Bueno, yo he de decir que en, en, el, en algunas carpas se si nos ha acercado algún independentista que se ha, bueno, se ha identificado como tal y ha tenido unas conversaciones muy cordiales, nosotros también, porque vamos a ver, ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver, son opciones políticas legítimas. Y yo creo que en Cardeo es muy importante recuperar el buen clima de convivencia y la normalidad de que uno sea independentista y uno no lo sea, cada uno se respete y no utilice el ayuntamiento para algo que es lo que en estos momentos, y es un punto clave, hemos de empezar por ahí, es lo que más ha escandalizado a nuestros votantes, pues que utilice las instituciones para imponer su voluntad. Eso es antidemocrático. Las instituciones han de mantener su apariencia de neutralidad y de servicio público abierto a todos y sin establecer líneas no ideológicas desde el ejercicio propio del trabajo de cada institución no puede ser que el ayuntamiento por ejemplo durante bueno lo ha hecho hasta prácticamente el día antes de las votaciones siendo eh, sede colegio electoral pues ha tenido propaganda independentista en su fachada pero hombre pero eso qué es y, por ejemplo a mí me preguntaban y tú qué harías el primer día pues el primer día lo que haría es descubrir el escudo de Cardedeo, que es eso, que el, el elemento, el símbolo que nos vincula a todos y con el que nos sentimos cómodos todos. Y tendríamos que ser respetuosos con el hecho de que Cardedeo pues, tenga una, una población plural eh, en los gestos y en las palabras, ¿no? y en las actitudes, pero también en la utilización del espacio público. Entonces este, esta idea de que nos han secuestrado el pueblo, eh, se han quedado con nuestras instituciones y que se hace alarde de ello, un alarde agobiante, agobiante, yo no digo eh, todos los independentistas, sino los que están en el gobierno, eh, lo hacen con mucho descaro. Pues yo creo que no es, no es eh, algo eh, aceptable y es algo que incomoda, que crea crispación. Y, bueno, y al final pues, hay alguien que entiende que lo que ha de hacernos es tirarnos unos huevos, pues, eh, pues, y, y, y el regidor de participación pues, bueno, pues, sonríe lo aplaude y bromea sobre el tema, ¿no? Hombre, por favor. ¿no? Entonces, esto se ha de corregir. Pero es una cuestión cívica, ya no es una cuestión de ideología. ¿no? Entonces, yo creo que el primer gesto que tendría que, se tendría, si estamos en el gobierno, eh, será eh, buscar aquellos elementos de cohesión de la población de Cardeo. Eh, de despertar, activar el espíritu de concordia, que yo creo que existe y que y que bueno, está activo, ¿no? Pero podría estarlo mucho más. Y bueno, asumir que no todos compartimos las mismas ideas, pero que eso no nos separa. Este para mí esta es la És la labor, una propuesta concreta, o sea, sigui, sí, una propuesta concreta eh, de cara a las eleccions municipals, eh, de cara als ciutadans, que el primer gest sigui aconseguir una mica de concordia. Concordia en aquest sentit això i es Y que eso se visualize en los elementos eh los símbolos que que en estos momentos cubren pues la fachada de nuevo del ayuntamiento, que van a seguirse volviendo a aparecer eh pues que bueno, eh el reloj de la República que tenemos en, en la plaza San Corneli o en otro, muchos otros lugares o monumentos que están repletos de lazos amarillos. Bueno, pues que nos genera una incomodidad a los demás y no sería tan difícil... ¿Y eso sería una primera propuesta? Hombre, una primera acción, una primera acción. La verdad es que Caradeo tiene retos muy grandes, ¿no? pero bueno, ese gesto... Pero además un gesto que no sería un gesto frentista, sería un... Por eso yo he hablado de potenciar aquellos elementos simbólicos que nos unen. No se trata de. Yo creo que el independentismo tiene muchas vías de hacer llegar su mensaje. Entonces, lo único que estamos pidiendo es que aquellos elementos institucionales que son comunes, pues no se utilicen en este sentido. Ya está. ¿eh? Ya está, no decimos más. Pero es lo normal. Después, claro, a ver, más allá de este gesto, y por eso he dicho, yo sí que en estos momentos, si fuera posible. Eh, iluminaría de una manera especial el escudo de Cardedeo y potenciaría esos ya digo elementos propios uh -huh. que, ahí nos, nos, que nos podamos encontrar como Pero lo mismo en cuanto a la programación cultural la organización de las fiestas nuestros votantes nos lo dicen estamos en campaña permanente no en los plenos pues evitar utilizar esa posición que tienes privilegiada para lanzar mítines ¿eh? Eh, hablar de los presos políticos constantemente, de forma más o menos lacrimógena, yo respeto, eh, no, es decir, respeto los sentimientos, pero encuentro que hay escenarios que son para otra cosa. Eh. Ya está. He dicho esto. Uh -huh. A ver, para nosotros, a ver, tú, nos lo dijo el alcalde en algún momento que decíamos, hombre, de cara a la, una propuesta tímida, oiga, por favor, en, la, en las fiestas del pueblo, no podríamos tener descubierto el escudo de la población. retirar un poco ¿eh? la estelada. No. Bueno, pues muy bien. <laughs> no sé, me parece sorprendente. ¿no? En cualquier caso, de momento, las propuestas que me estás planteando... No, no, yo plantant... voy, a, a concreto, voy a cuestiones más concretas. Dicho esto, que el alcalde nos dijo en algún momento, que ustedes solo saben hablar de este tema. No, qué va, para nada. Nosotros hablamos de muchos temas. Mire, eh, y antes que me hablaba de cómo se dispersaba el voto. Vamos a ver, eh, Ciudadanos es un partido centro-liberal, eh, con muchas, eh, una gran sensibilidad social, y que eh, es, un centro, es, es, un partido, perdón, es un partido que eh, defiende la transparencia, la buena gestión, la eficiencia. Pues de verdad, en este terreno, en Cardedeo, hay muchas cosas que hacer. Y es curioso porque si uno repasa eh, todos los planes, informes líneas de actuación que se han ido implementando no solo por el último gobierno sino por otros gobiernos anteriores yo creo que hay mucho trabajo acertado lo de decir nosotros no somos en fin personas negativistas no se ha hecho a veces un trabajo que yo creo que está bien enfocado el problema es que se ha invertido recursos energías y tiempo durante el último mandato en una causa que no es la de la de los vecinos es otra es la de unas fuerzas políticas a veces rivales ¿no? que luchan por conseguir algo que solo les interesa a ellos pero que no es la causa de cardedeo y lo que ciudadanos propone es que nos centremos en los problemas de cardedeo ¿bien? y que el independentismo pues, no utilice a nuestro pueblo para eh, en fin conseguir más cuotas de poder al margen de los intereses de los vecinos. M'estàs parlant de transparència. de transparència. Quines mesures de concretes podem proposar en matèria de transparència si és que és un dels vostres eixos al programa? Bueno, pues antes lo he dicho. Compartir la información de una forma inteligible. Mira, si usted va a los plenos, eh, el Mas Masferrer, quan explica muchas de las actuaciones del de ayuntamiento, pues lo hace a una velocidad de rayo eh y bueno, eh, con mucha suficiencia, por ejemplo, hablo de cuestiones técnicas que tengo presentes, ¿no? Y a todos los vecinos nos cuesta saber exactamente qué nos está diciendo. Vamos, bueno, tenemos que leer los papeles, pero a ver, eso es una actitud que ya que constantemente lo, lo denuncian otros partidos, oiga, este informe no ha llegado a tiempo, esta información a eh, posteriori no Eh, ni siquiera ¿no? se ha colgado en la web a todo esto. ¿no? Los, y procesos transparentes, participativos, cara a cara, no mediante formularios que después permiten legitimar. Entonces, a ver, lo que yo estoy diciendo es que lo que habría que hacer es, en lugar de perder energías en divisiones de la población de Cardedeo y confrontaciones y tensiones, habría que dedicar esas energías, dinero y tiempo a hacer... Eh, lo que en muchos planes que ya se han publicado eh, está previsto y me no sé, ahora consultaba eh, hace poco el plan de salud para mm -hmm. Cardedeu bueno pues el diagnóstico está muy bien hecho es curioso no porque lees el plan de salud y dices realmente en materia de salud tenéis propuestas concretas vosotras sí, o sí, creéis sí. que se ha hecho una buena línea y i... no no lo que queremos y me refiero a las cuestiones de tipo general eh, pero que ir era un punto un segundo punto A ver, lo que creemos que es que esas líneas de actuación no se han implementado suficientemente muy débilmente, pero eso ha ocurrido en educación, en salud, en atención a la tercera edad, en atención a los barrios, eh hasta incluso en deportes. En todos esos terrenos y más, ¿eh? Eh se ha ido actuando Eh, pues bueno, eh, en fin tarde, mal y con poca energía y con poca determinación. Pero las líneas concretas están animan a que. Pues mira, vamos sentido. a ver. Eh, yo creo que hay una cuestión en estos momentos prioritaria, eh, que es la atención de los barrios. Uh -huh. eh? Es decir, eh, estoy pensando en el Poblasec y estoy pensando en el barrio del Estalvi, o estoy pensando en la Creo, eh, pero también en todos los demás, porque hay otros que no tienen una, no son, son barrios más periféricos, eh, con menos población, pero por ejemplo en estos momentos están padeciendo un problema de seguridad. ¿no? Uh -huh. Pues muy bien, en estos barrios, vayamos al Poblasec. Poblasec es un barrio eh, que ha crecido mucho, eh, que tiene una mala conexión con el resto de Cardedeu, eh, y sin embargo es evidente que el Stalby y el Poblasec eh, ocupan en estos momentos un espacio de nueva centralidad. Qué hay que potenciar. Uh -huh. Esa ¿Cómo, nueva... ¿Cómo potenciaríamos vosotros? De entrada mejorando la conexión entre los dos barrios, que es posible, uh -huh. es posible. Hombre, es lamentable que si uno va con, no lo sé, pues con, un coche de una persona que se mueva no en vehículo, ¿no? Y tenga que ir de un barrio a otro, pues tiene notables dificultades para hacerlo. Y si utiliza un coche de, bueno, pues un carrito eh, de la compra eh, o una persona con alguna disminución física, cómo lo hace. ¿eh? como no lo hace. El paso es ridículo. Entonces, por ejemplo, es una urgencia ampliar ese paso y, que, a... y multiplicar las conexiones entre Poblasec tanto mediante vehículo para pacificar la carretera de Dos Ríos. Teniu propostes concretas llavors, dintre de mobilitat o d'obres? Sí. Ens podries dir alguna... Bueno, de... Les... entrada, una evidente, ¿no? La te estoy diciendo una. ¿eh? Es decir, es la de conectar estoy pensando en paso de viandantes. Eh? Uh ¿eh? -huh. Eh, en estos momentos, conectar el, la, lo que, y ampliar el paso bajo la vía, ¿eh? Eh, pues en, entre la carretera, bueno, entre el Pobla Sec y el Astalvi. Y, y se puede hacer, se puede hacer, hay uh -huh. que hacer una inversión, no digo que sea sencillo, pero es algo. La cuestión de la, de la solución global, de la, la solución de la movilidad, eh, tiene que ser, es compleja, ¿Eh? Este es compleja la verdad es que es un tema que nos preocupa mucho pero a medida que hemos ido profundizando en este tema eh, que es objeto de debate permanente creemos que no hay una solución mágica ¿eh? no hay una solución mágica y sí que creo que es eh, es un tema en el que se tenía que llegar a un consenso ciudadano eh, hay que trabajar más posiblemente en algún momento pues alguna persona que quede insatisfecha con la solución eso es evidente pero eh, articular, pacificar las vías de más tránsito que atraviesan Cardedeo, eh, con soluciones que a veces no serán mágicas, pero que sí que aligerarán el tráfico y que facilitarán eh, el acceso. Eh, también regulando el aparcamiento, con más puntos de aparcamiento, evitando que, por ejemplo, algunas calles como la calle Beisolar se utilicen excesivamente, ¿no? porque la solución a veces que se encuentra es derivarlo todo por una calle, ¿no? y los pobres vecinos que viven en esa calle pues lo, lo padecen. ¿no? Entonces, eh, no, no hay una solución mágica, hay que trabajar más, ya sé que se han hecho muchos estudios, pero es evidente que, que no es sencillo. Ahora, eh, hay cosas que son muy accesibles, que se pueden empezar haciendo ya. Oye, ya no podemos conectar este barrio. Es más, está previsto que eh, la zona de Virgen del Pilar, Plaza de que para mí es una plaza, a la que hay que reconocer el papel de nueva centralidad que ha de tener el eje que va de la Plaza de a la calle Virgen del Pilar y la carretera de los ríos. Eh, que bueno, pues que puede con, pueden conectarse, uh -huh. eh? Carretera de los Ríos quizá no, pero sí el, el, el Torrent, eh, se puede conectar eh fácilmente eh que ejercen de ejes de nueva centralidad de Cardedeu. Eh? Enrique, si te sembla, fem al al revés, porque me interesaría que la gent pugui, pugui tenir una mica idees clares de quins serien els vostres primers moviments, a cap a on tiraríeu en cas de poder entrar a l'Ajuntament. Hi ha molts temes sobre la taula i llavors, sense allargar-nos massa, si et sembla, et proposo jo uns temes i em dius Va, eh? si dintre sí, sí. d'aquesta matèria teniu mm -hmm. alguna proposta en, en concret. Uh, I són temes que han anat sortint al llarg de, dels darrers quatre anys de mandat. Uh, comencem, si et sembla, pel, uh, pel tema d'habitatge. No sé si a nivell d'habitatge Sí. Sí. seguit una mica les, tot el que s'ha anat fent durant aquest mandat i si sobre això, eh, si coneixixo per exemple el que han sigut la, el concepte de, de multes, per aquells pisos que portaven buits més de X temps, que això per una mica facilitar el tema de, de lloguer, d'alguna manera obrir la bossa de lloguer, d'una altra banda, d'habitatge social... Teniu propostes amb mesures concretes referent al tema d'habitatge? No és no eh, el tema en el que nos sentimos más incómodos con el trabajo que se ha hecho. Eh? Es decir, promover la vivienda social nos parece una, una buena línea y, a ver, eh, digo que en algún momento lo comentaba antes, eh, mi idea no es eh, desacreditar todo el trabajo que se ha hecho, lo que no esté evidentemente lo que Ciudadanos nunca va a apoyar son las ocupaciones, ¿no? Eh, pero eh más allá Ni que tiene un un fons, una finalitat social y sigui d'una entitat bancària, per exemple? Eh, no és la la via, eh, que des lòg que nos conduzca a solucions duraderes, ¿no? Entonces, a ve, los problemas es que abordarlos de una forma sensata, ¿no? Claro, evidentemente las aquellas ocup aquellas eh ocupacions que se lleven a cabo Eh, generando además malestar a los vecinos es prioritario eh, que, y generando eh, procesos de degradación como el que se vivió en el casino, no, pues, no, no son aceptables. ¿no? Entonces, eh, de ninguna de las maneras. Otras, pues mira, puedes eh, ser más permisivo temporalmente, pero eso no es la solución al problema de la vivienda. Entonces, el problema de la vivienda, eh, la de promoción de, de vivienda social, eh, todas las medidas que contribuyan a ofrecer vivienda social, està bé, estan ben plantejades. Plantejo un, un altre tema, a veure si podem sí, fer uns sí. quants abans de que, que se'ns acabi el temps per saber vale. quina seria la vostra posició si entreu a l'Ajuntament. El projecte de la Textil Rass és un projecte bastant gran que està actualment ja tirant endavant. Mm -hmm. Si entréssiu, el recolzaríeu tal com s'està fent? No, lo revaluaríamos, lo revaluaríamos integralmente. Però sí que us sembla correcte que l'espai de, de la Textil Rasses faci un espai cultural per les entitats del municipi? No, tengo, no, te, no francament, és ¿no? d'aquells temes en els que, eh, contrastant opinions i valoracions, no nos eh, parece que eh, necesariamente tenga que ser la prioridad. Mm. La atención de la gente de la tercera edad, ofrecerle eh, más eh, un centro de día, eh, no nos parece una, una propuesta descabellada. Y en cualquier caso, eh, habría, ya digo, lo que nos propondríamos es eh reconsiderarlo todo integralmente, el proyecto integralmente. Lo reconsideraremos. ¿eh? Municipalització de serveis públics. Bien, eh no es la linea de de ciudadanos, no es la linea de ciudadanos. Entonces, eh yo creo que nos hemos lanzado encareado a por esta vía eh con, bueno, eso con demasiada alegría, ¿no? Y y sin y sin valorar los efectos a medio y largo plazo. Entonces es como un mantra ¿no? que pues, bueno, pues, se asume como algo indiscutible. No lo tenemos nada claro, pero en cualquier caso esa no sería la, la línea de, de Ciudadanos. ¿eh? Tampoco eh, en el caso de que ejerciéramos el poder eh, y tuviéramos la responsabilidad, reconsideraríamos cada situación caso a caso. ¿no? Pero eh, en principio no es la... Porque uno al final ha de administrar lo que se encuentra. ¿eh? Uh -huh. Entonces, pues lo que funcione bien, mira, eh, habría que reevaluarlo, eh, re pero no es la línea de trabajo nuestra. Uh, intentaré fer-te algunes preguntes amb una mica ràpides per uh -huh. la coneixem una miqueta més. El moment que jo rebi el programa, uh, diguem el concepte dels tres primers punts que, que trobarem. Hem dit el primer, aquesta feina que diu de cohesió, però passaria per eliminar certs elements de caire independentista. El segon punt que trobem. Per a mi el segon punt és es que que eh, la incentivar eh, la receptivitat en en, el, en la gestió de de totes les regiduríes, eh, eh realment eh reorientar seu treball per conseguir que la veu dels veïns llegue de una forma Eh, lo más directa posible. Sería mejorar que... la participació, participación manera... y transparencia. ¿Y eh? quién eh? sería el tercer punt? Los barrios. ¿Als? Los barrios. Treball Als... urbanístic, eh, entengo. Treball urbanístic, y cuando digo los barrios, estoy hablando también de basuras. Eh, la gestión de las basuras es muy deficiente, eh, no en todos los puntos, eh, digo que no, no quiero... Pero en algunos puntos lo es. Bueno, antes hablábamos de la plaza de Alsina, bueno, hay un muro... Además, es que ahora si uno accede a la plaza de Analsina se encuentra un muro de contenedores y al lado una jaula, ¿eh? que es ver, un aparcamiento de bicicletas pero la sensación que produce, es horrorosa. Esa plaza hay que rediseñarla integralmente. Entonces, basuras, elementos, es que me sirve el mismo ejemplo, los, los elementos de mobiliario urbano, de jardinería, eh, las aceras, que son, están en muy mal estado en muchos puntos de la ciudad, la iluminación. eh, los servicios, el acceso a los servicios, esa, eh, ese es el reto prioritario y sobre todo en aquellos barrios, eh, pues digo, que tienen, concentran más población, tienen menor nivel de renta y están más abandonados. Si siu a l'Ajuntament, amb quins partits us podríeu plantejar pactar i amb qui teniu claríssim que no pactaríeu sota cap concepte? Bueno, a veure, eh, aquí una postura clara yo he hablado desde el principio que lo que nos preocupa es Cardedeo. Entonces, aquellas iniciativas vengan de donde vengan, que sean positivas para la, la población. Esquerra, ejemplo, os podría plantejar... No, no, a ver, una cosa es un pacto de gobierno, difícilmente, porque seria sería, sería inédito ¿no? en Cataluña un pacto de Esquerra Ciudadana, realmente una si no verdadera sorpresa. No, es decir, han hecho bandera de, de una cuestión muy concreta y utilizan el poder como lo utilizan. Es inviable. Ahora, eh, con otras fuerzas políticas eh, que tienen una postura más equilibrada, pues bueno, podría, la colaboración podría existir. ¿Una eh. postura más equilibrada? ¿Podrían pusar siglas? Bien, a ver, eh, vamos a ver, yo lo, de lo que estoy hablando es de entendimiento. de entendimiento, pero decía que si alguna iniciativa concreta parte de donde parte es beneficiosa, podemos apoyarla, como ha hecho Ciudadanos en muchos municipios, propuestas que han venido de todo el espectro político, bueno... Ahora, ya, si me hablas de un pacto de gobierno, pues, eh, lo consideraríamos. Si se diera el escenario, no con Esquerra ni con la CUP. Evidentemente. O sigui, aquesta seria la línia vermella. Eh? Sí, sí. Eh, ens queda tot just un, un minutet. Vale. Eh, I amb aquest minutet, el que sí que et demanaria és, sense demanar el vot directament, que ens diguessis per què els cardadauencs i cardadauenques haurien de votar Ciutadans com a opció el proper dia 26 de maig. Bueno, pues para tener un gobierno digno que respete la ley, que respete las instituciones, que les den eh, voz en el ayuntamiento, que se sientan atendidos, representados, escuchados, con un eh, con unos regidores y un alcalde, eh, pues bueno, que les escuchan y que se comprometen en la solución de sus problemas y que no dilapidan recursos en causas que les son ajenas, ¿no? Eh, una buena administración efica eficaz. Eh, y eh, una preocupación por la mejora y el bienestar de todos, eh, los Cardedeuens y Cardedeuencas, eh, desde el primer minuto. ¿eh? Eh, también nos deberían de votar, y lo he explicado antes, para restablecer ese clima de concordia que yo creo que es el valor fundamental de Cardedeo y que, y que ha estado presente en la vida del pueblo casi siempre. ¿no? Eh, nos deberían de votar para que sintieran realmente esta población suya todos. tots eh? I amb això crec que sí que ens hem passat sí, del, del, del minut. Sí, Moltes sí. gràcies, Molt Enrique, per venir avui fins al plató de, de televisió de Cardedeu. Us tornarem a veure el 23 de maig al, al Teatre Auditori per aquest debat, on ara sí que podrem plantejar aquests temes amb, amb els diferents candidats i conèixer una miqueta les vostres postures. Moltes gràcies. Gràcies Joan.